Usted decía que el 20 de mayo de 2010 presenta Ascaini un habeas corpus. Y a partir de ahí, a ver si podemos retomar la comunicación porque se ve que hay poca señal. Sí, donde dice que tomó conocimiento que la policía aeroportuaria lo seguía a través de la comisaría de Villa Cañas. Entonces, no entendía el por qué se me imputaba a mí haberle avisado a Ascaini cuando existe un documento donde él mismo declara quién le avisó. Comisario, lo vamos a dejar que esté con su familia. Seguramente su vida va a transcurrir. Usted lo acaba de decir muy bien, nosotros lo venimos diciendo. Hubo una condena social muy grande. Me imagino que su familia lo habrá vivido todo el tiempo esto. Va a tener tiempo como para poder hablar con los medios de comunicación, va a tener tiempo para poder hablar con la justicia, para seguir ampliando su testimonio. Y me parece que hay revanchas en la vida, hay revanchas, ¿eh? El conde de Montecristo. ¿Cómo? Hola. Sí, ahí lo escucho, a ver, ¿cómo? Te parezco el conde de Montecristo y ahora se va a saber la verdad. Esperamos que así sea. Muchas gracias por esta comunicación telefónica, comisario. No, por gracias a ustedes y función. Bien, el comisario Hugo Toñoli en exclusiva con ATP Cablevisión, somos Santa Fe, y queda claro justamente lo que está sucediendo, más allá de que no le preguntamos la cuestión política, me parece contundente esto, ¿no? Que quedó como Fue el jamón del medio de una disputa entre la nación y la provincia. Me pensaba como un preso político mientras estuve detenido 15 días en la delegación de Fisherton de la PCA. Evidentemente se prueba, la verdad que esto no, la autorreferencia no es buena consejera, pero desde por lo menos el sábado 20 hasta hace algunas horas manteníamos firmemente la idea nosotros a partir de ver la documentación dentro de la causa que no había nada. En la causa que había solamente indicios, lo viene a ratificar el imputado. Obviamente la falta de mérito es un estado que sigue abierto, pero la libertad de Toñoli viene a informar sobre una situación judicial que ya no se podía sostener con el preso, con una persona presa. Dijo además que pensaba que él nunca más había sido definitivo en la Argentina, que ninguna persona iba a estar detenida sin causa justa, sin el derecho legítimo de defensa. Dijo además que se le imputó la figura de comercialización de estupefacientes agravado por ser funcionario público. Esta imputación es a partir de un mensaje de texto de la vaca, Oscar La Vaca Ledesma, a una rufiana de la zona sur, en el cual le dice que para arreglar la venta de drogas en la zona sur había que pagar 30 mil pesos directo con Toñoli. Y la utilización de esta clave muy polémica que se probó ya el viernes de la semana pasada, que la operaba, era el titular y la operaba Néstor Juan Beto Fernández, el ex jefe de la seccional segunda de Que Rosario. ayer recobró la libertad, pero recién se va a saber dentro de 10 días aproximadamente su situación procesal. O sea, no Sí. es que queda totalmente fuera del caso Beto Fernández. O sea, yo diría que, a ver, si hay un imputado real sobre esto y ya ha demostrado que la clave la manejaba él, más allá de lo que haya dicho, se tiene que comprobar que hubo un delito, ¿eh? Y Y esto me parece que es para el análisis. Lo digo de los legisladores nacionales. Los legisladores nacionales y sobre todo el accionar de la fiscal federal y el juez Vera Barros, pero sobre todo de la fiscal federal. Lo venimos manejando en este programa. Nosotros estuvimos en Sol 91.5, en Es lo que hay, el programa Es lo que hay, que hacemos con Maxi Ahumada, Héctor Galeano. Tuvimos la posibilidad de entrevistarla hace 2 semanas atrás a la fiscal. hace una semana Hace atrás. una semana O sea atrás. que perdimos noción del Sí, tiempo. Hace sí, una sí. semana atrás. Parece que es un caso de hace que ya Sí. lleva más de un mes, ¿no? Y fueron 15 días toda esta pesadilla que vivió Toñoli, que nosotros se la veníamos diciendo minuto a minuto de todo lo que estaba pasando, que después, por supuesto, éramos pocos periodistas los que estábamos diciendo elemento tras elemento de lo que se iba generando
dentro de la causa y el accionar sobre todo de la justicia, pero sobre todo en la investigación de la PSA y de la paupérrima, fiscal. Paupérrima, dijo Toyo. Paupérrima, una paupérrima investigación. Hoy se iba a presentar la nulidad, no sé si se va a presentar, me parece que mañana se va a presentar la nulidad del caso, inclusive por la actuación de la fiscal. Por la actuación de la fiscal. No quisiera estar en la piel de la fiscal ahora. Además dijo Toñoli que por su paso en la dirección de drogas, en la ex dirección de drogas peligrosas y su largo tránsito como oficial de la policía de Santa Fe, con los elementos de prueba, los indicios que había en este expediente judicial, un fiscal le tiraba esa prueba por la cabeza, básicamente. Sí, sí. No dijo en estos términos, en otros términos, pero se la rechazaba de plano. Hay que preguntarse acá por qué PSA, a partir de indicios, le llevó esa información a la fiscal. La fiscal la compró y ordenó la detención y los allanamientos de Toñoli. Y me asombra mucho que una persona, un funcionario público que está siendo acusado de comercializar drogas y dar piso, digamos, a un narcotraficante para poder hacerlo, no tenga intervenido su teléfono, ¿no? ¿Qué medida más importante o qué una de las medidas más importantes? La intervención telefónica en el momento en el que se está supuestamente produciendo el delito. Y que es el teléfono que lleva hace años. Y además, Betio lo pidió, información sobre el registro de la propiedad automotor, registro de casa, si tiene acciones en el mercado de valores, el estado de las cuentas bancarias de Toñoli, todo después de la detención. Una vez detenido, lo investigaron. No hubo un proceso de investigación que culminó en la detención. Fue todo al revés. Toñoli tuvo que demostrar que es inocente. Esto es lo preocupante, se lo venimos diciendo hace 15 días. ¿Qué hubiera pasado? O sea, si al jefe de policía le pasó esto, ¿qué le hubiera pasado a cualquier ciudadano común? A Héctor Galeano, a mí, a cualquiera de los chicos que están acá, o a usted. Que piense en su casa y ahora que conoce un poco el desenlace de la novela, piense lo que sucedió. Piense en lo que sucedió. ¿De qué se va a disfrazar, dije hace 15 días, Agustín Rossi? ¿De qué se va a disfrazar Cachi Martínez? ¿Y de qué se va a disfrazar Rafael y María Eugenia Bielsa? Pausa. Vas a estar allí.